Ya nos van a contar en cocinando. Espérenme, ya nos van a contar. Ya nos van a contar en cocinando. Vaya, chicos, llegamos. Estamos aquí. El reto más extremo que jamás hemos vivido en nuestra vida. Prepare su cuerpo, su piel, su alma, su corazón, su mente, su todo. Porque ahora hemos llegado donde se encuentran nuestras mejores amigas que nos podemos encontrar en la vida. ¿Por qué? Porque ellas nos regalan, producen un manjar tan exquisito, deliciosa, llamada Honey. Es riquísima, rica. ¿Cómo dijo? No dije horny. Dije, honey. 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 Hasta me olvidó cómo dice. Vaya, miel, pues, para que entienda. Miel, miel. Lo que yo iba a decir es que, ¿sabes lo que me da miedo a mí cuando pasamos así en el medio de los cajones? Ajá. Es cuando uno va pasando y el sonidito que hace. Sí, se pone como que un poco, como que lo pone nervioso a uno. Ellas tienen un vibrador, ¿verdad? Ajá. Vaya, vamos a... Y es bien fuerte. Hola, perrito, lindo. Mira, acá el gatito. Ah, pero me interesa el perro, mira. ¿Qué? Ya. Si tocaba el perrito, le decís hola, te creo. Venía, lo voy a andar, mire. Hola, qué chulo. ¿Puedo hacer un mollito aquí? Dele comidita, dele comidita. Ah, ya tomemos las provisiones, de verdad. ¿Vos no vas a tomar, va? Ya tomé. Ah, qué bueno. Ya tomé, así. Yo también tengo mis provisiones. Ok, ok. Hay que prepararnos, chicos. ¿Para qué? A lo mejor dicen que la vez pasada no me encheva. Pero quizás que... por eso. Venga, pastillas. ¿A cómo? Para promocionarlas. Aquí ya puesta. Adora la pastilla, amor. Pastillas, me voy a tomar dos yo por las dudas. Dos, ajá, dos. Vendo pastillas. Llévela. No me dijo. Llévela. Vaya, pásame. Todos ya, tomando pastillas, ya. No tomas. Vos, Johanna, ya. A dos de cada uno, al otro de ahí. Ya. Todos los hombres míos de pidiendo pastillas. No, qué vergüenza. Ni nosotros. Estoy enfocando que están tomando pastillas. Aquí dejamos los bolsones, pa. ¿A dónde quedan los bolsones? Aquí. Ok, ahí nos dicen, ahí me dicen a dónde. Porque, ay, no, yo estoy nerviosa, cama. ¿Por qué? Porque es mi primera vez. Sí, primera vez. A mí me mandaron a traer una botella, yo voy a regresar. Se nos va la Ale, ven. Mata la pata, hija. Viene. Cama, y aquí esperan al señor para que venga. ¿O cómo es la cosa? Ah. Uno hay que ir a buscarlo. ¿El viajero va a pasar ya? Vámonos. Vamos, la vez pasada había dejado. El pick up. Acora. ¿Estás nervioso vos, Marlon? No, tranquilo. Es que si te pones nervioso, como que ese mismo miedo te ataca. Tienes que como relajarte. Ajá. Tienes que relajarte. No tengo miedo, ya. Es que mira, aquí no siento miedo. Detectan el miedo, pero también detectan el peligro y la amenaza. Cuando ellas se sienten amenazadas es cuando atacan. ¿Amenazadas cómo? Que las están molestando. ¿Pero en qué sentido? Porque si no... Que vamos a robar los hijos. Vos andabas una navaja, déjala aquí. Vos tenés que decirle, no le voy a hacer nada. Tienes que entrar con la mente y decir, que no pasa nada, no pasa nada. La oración, amigo, va friend. Ajá, para que les dé una señal. La oración. Así es la vida, viejo. La oración. Todo con calma, oiga. Estamos con usted. Ni el martes va a poner así. Hasta ahorita. El martes, tranquilo. Todo le salga bien. Sí, o no le da lo mismo. Me estaba acostando aquí bien suavecito. Cama,
buena que le dijiste. El tío dijo que todo le salga bien. Gracias, dijo usted. Y todos hablaron, papi, le dije, más cuando vaya al baño. Fíjese que, ¿sabe qué me recuerdo yo? Cuando íbamos a celebrar, no me recuerdo qué cantidad de suscriptores era. Digamos, pero, 5,000. Pero este Cama le había picado un avispa y viera cómo andaba. De verdad. Es bien chistoso. ¿Verdad? Y así anduvo el día del evento y todo. El día del evento así anduvo. No, era de una celebración así de suscriptores. Si anduviera Henry aquí, quisiera que lo picaran en el pecho para que se viera así cholo. ¿A dónde dejan las mochilas? Que tampoco las avispas hacen maravilla. Será más fácil para pasarlo cayendo. ¿Verdad que usted dijo que quería pan francés? Simón. Espérame que estoy grabando con una mano que no puedo. Te la guindo, ¿verdad? Vaya, porfa. Ajá, si quieres, porfa. Ay, esperen, que voy a agarrar bien la cámara. Vamos a ver qué procede porque yo estoy nerviosa. Ahora, y ahora cuando luce, mira, protégenos. Me señor con tu espíritu. ¿Cómo fue, Nayeli? Amarraste el pelo, Dali. Ya me lo amarré. Que si vos sos la primera. Ay. Que si vos, como es tu primera vez aquí en esto, no te sentís nerviosa. Bien, sí me siento nerviosa. Sí. Sí me siento nerviosa, la verdad. Pero a ver qué pasa. ¡Ay! Shorts. ¿Qué andaba en el ojo? Nada, no, ¿qué para leña? Esta, o si no lo ponemos aquí, ya sale algún saltadito que lo lleva. Está bonita. La verdad es que está bonita. Ella es bien grande aquí, va. Son televisores los que están aventados ahí. ¿Dónde quería televisores, familia? No, hombre. ¡Toma! Pantallas de todo tipo. ¿Crees que chiquito el miedo de Valdo? ¿Por qué? Un montón de rollo de bajas de jocota y un llago. Hijo, para caer, don Pele, para que me pique. Iba, Valdo. No, no era niño. Y él no queda, don Pele. Y comienza a echarme también. No, qué mal. Pero ni yo. Ni yo soy tan así. O sea, sí tengo miedo, pero es normal. Ah, ¿cuántas teles? ¿Cuántas teles hay? Dale volumen, bruto. Cambia de canal. ¿Será que él los ha de arreglar o...? Ah, él los arregla. De verdad, Cama. Y aquí está lejos, Pexi. Aquí está lejos, ahí nomás. Ah, y él ya. No los veo. Así le voy a hacer a todas las veces. Desde que te paras en ese palo. ¿Ves? Y no ves todo. De verdad no se ve oscuro con eso. Un minuto de silencio. Escuchen. Escuchen, no caminen. Oiga. El zumbido. ¡Juela! Desde que la vez pasada hasta aquí venimos saliendo, salimos corriendo porque llegas ahí y salís corriendo con todo porque vienen detrás de vos. Juela, como en una peli, así de que tenés que correr para salvar tu pellejo. Tenés que salvar vos. Porque aquí nadie está salvando. Ay, no. Cuando te pique una no te vayas a pegar así ni nada. Porque se alborotan más. Si logras llegar a esa casita y no te pican, ya comiste bien. Yo también pensé que otra cosa iba a decir. Bueno, voy a hacer la camarógrafa oficial. Ah, sí. Te vamos a dar unos consejos porque es la primera vez. Ok, dígame. Primero, cuando sintas que te andan así, no le vayas a atacar a ella. Ok, serena. Tengo que estar serena. Si te pica una... Si te pica uno, no te movas, solo déjala que te pique y ya sabes lo que es. El ponchoncito y no pasa nada. Okay. Si te pican dos, tampoco hagas nada. Te ¿tres? Pican 3, 4, 5, tampoco. Ah, ok. Viejo, ella bota como un polencito o algo así que hay que alerta llama a nadie y te llega. Ah. Mira, los perros ya andan con miedo. Ok. Ya viene ya. Ah, no. Vuela. Miel traía este. Dame. Hermanito chulo. Dame. Qué manjar, rico. Qué bendición. Qué deliciosa está. Gracias, hijo. La miel. Qué rico. Esto es para usted es mucho. ¿Y la dieta? Este tiene mucho. ¿Dónde? Yo por eso no dejé. No te voy a quitar. 4 venían, pero aquí andan 2 más este. ¿Te la quitas?
casi no me pica. El rojo no sé. Ahí hay dos. La móvil. No te va a quitar. No creo que te. Tommy, está molestando de pegarle, ya dijeron. Tommy, ese coco, si tú quieres probar. Qué rico está. No van a estar golpeando los cajones. Qué rico, nunca había comido este. Ajá. Nunca. Vamos, camarón, por favor. Qué bendición. Ay, no. Nana, pero usted dejó todas sus cosas. No pasa nada. ¿Qué pasa? Vamos allá. Ey, pero hoy no están tan bravas, fíjate. La vez pasada aquí, como no, ¿sabe carrera. Qué? Es que la vez pasada fue pero, por la alusión. Cama, ¿sabe cuál es mi ventaja? Era la alusión. Por la alusión, por la vez pasada. Ay, no, se acorotaron más, va. Uh-huh. Cama, ¿sabe cuál es mi ventaja? Está rica, va. Deliciosa. No las veo. No las veo, las avispas. Ah, por eso lo estoy intentando. No. Cama, ¿y esa casita ahí qué es? Ahí, mira. Ahí. Nada, nada, nada. Anda atrás. Mira cómo sabe. Huela. Yo voy a ser el primero. Voy primero, después van ustedes. Voy primero. Espérense, espérenme, espérenme. Voy primero, después van ustedes. El humo, tenganlo listo para Don Johnny, el humo. Ay, humo bajado, humo. Me pegaron un montón en la espalda, en la, en todos lados. Humo en la oreja, en la oreja, en la oreja. Ay, ya me picó la oreja. Ay, desgraciado, me picó. Ay, pues sí, me picaron un montón. Ay, otra en la oreja, dos en la oreja ya. Allá anda. Ay, ya vamos. Te agarramos, Choco. Oiga, Choco, lo primero que le dije. Huela, me trabaron como 20. Y aquí están todavía. Ay, me trabaron ya 20. Yo dije que no tan brava. ¿Quién dijo que no tan brava? Mira, está, déjalo picar, perdón. Ay, ya me picó, ¿eh? Ay, qué rico se siente. Un chazón segura. No, pero. Bien rico se siente y bien rico sabe. Me picaron como 20. Y la tenía, la tenía. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El reto. El humo, el humo. El humo. Ay, hay muchas. Me picó en la frente. ¿Cómo si la picó en la cara? ¡Ay, la Honda! Sí, me hicieron pedazo la Ay, no me voy a mover. Yo no me voy a mover, yo no me voy. Vámonos, vámonos. ¿Qué por qué? ¿Ve? ¿Y por qué van todos corriendo? No sé. Dos bañitas. ¿Eh? No, pero yo dejé mi volado aquí, vos. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Yo no sé. Pero, bueno, con permiso me voy. Oh, bueno, que, bueno, hasta que vaya allá afuera, de aquí, voy a poder decir. Por el momento, ¡sale invicta! Y andaba como 20 encima, men. Uy, hasta me pasé, Santo Padre, adiós.